Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en Mapachando. No, solo estás tú. Estoy solo, por eso estoy en la mitad de la pantalla, por si, no sé, noto una presencia. Estamos en Mapachando, he dicho Mapa. Estamos en Mapachando. Estás. Estoy en Mapachando. Bueno, no, estamos todos. ¿A quién estoy respondiendo? No lo sé. Bienvenidos a Mapachando. Me estoy liando ya con la tontería. Y Estás bueno. haciendo muy bien. Voy barra vamos a jugar al pato inacabado de Unfinished One. Es un juego que está muy bien para jugar. ¡Ah, una voz! Han vuelto las voces. También estaría Lauriel, la inimitable no, la inestimable, pero no está. No está. No, solo estoy yo y mis voces. Porque este juego está muy bien para jugar solo y rayarte la cabeza tú solo en su soledad. Porque el juego va básicamente de que eres un niño al que, bueno, Hemos pensado a decir, ahora ya lo viene veis la vosotros, ya intro. lo veis vosotros. Todo esto bien, empieza a jugar. Cargando. ¿Quién es la narradora? Venga, soy yo, voy a estar aquí. Vale. ¡Ah! Como Una Marilyn Alicia. Monroe, siempre sabía que ¡Ah! mejor empezar cosas que Lía. acabarlas. Cuando murió. Uy, le pasa algo. La madre del niño siempre dejaba las cosas inacabadas. Y cuando murió, dejó más de 300 lienzos inacabados. Por no hablar del niño, que tampoco lo había acabado mucho. 300. En el orfanato solo le dejaron quedarse un cuadro porque eran tremendos hijos de un chacal, así que eligió el cisne inacabado, que siempre había sido el favorito de su madre, pero nunca lo había acabado porque, bueno, porque tampoco. Esa noche se despertó y descubrió que el cisne no estaba. Así que cogió el pincel de plata De de su plata. madre y siguió las huellas hasta una puerta que nunca había visto. Ojo, los del orfanato. Solo un cuadro, pero el pincel de plata, ese agarra a los niños, que eso vale dinero, eso se puede empeñar. Me encanta lo del. ¡Oh, una puerta! Voy a ir por ella. ¿Quién eres? ¿Coraline? Bueno, esto es muy básico de niño. O sea, yo de niña pequeña se llega a abrir una puerta en cualquier sitio de meditación, una puerta que no fuera mi puerta, y yo me habría tirado de boca. De boca. Mira, hay un punto en la pantalla. Me pregunto qué pasará si toco un botón. Plach. El juego va de ensuciar cosas. Sí. Plach. Voy a ensuciarlo todo. Plach. Plach, plach, Pim, plach, plach. No, pero tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No, 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 no. pim. ¿Por qué no? No iba a ensuciar cosas. ¿Recuerdas lo de marear a la gente? Ya, pero el tema está que como no hay nada realmente, así que en la perspectiva no les puede marear. Ah, claro, no, por supuesto. Oye, YouTube, si te estás mareando, no puedes. Aquí Elfa ha dicho que no. Ahora que sí hay sensación de profundidad, les puede marear, pero en el momento en que era todo blanco no había sensación de profundidad. YouTube, es el Por momento de empezar ejemplo, a marearte. aquí, ¿ves? Si yo giro, hasta que llegamos aquí no pasa nada. Si no te has mareado, lo estás ¿Ves? haciendo Aquí mal. estoy girando y no se van a marear. Sí, ¿dónde está? Aquí. Lo que se van es Aquí a sí. pelear. ¿Vale? Creo que ese es el camino. Bueno, bien. ¡Ay! Estoy muy cerca de la pared. Pues sí, efectivamente, y sí. Eso es. Bueno, era. Bueno. Hay algo. Noto algo. Un incienso, un esto de incienso, una barrita, un ambientador Uy, de váter. estoy súper alto. ¿Hay techo? ¿Qué haces aquí? ¿Por dónde estás yendo? ¿Hay techo? ¿Y está inclinado? ¿Esto es el techo? ¿Es el suelo? ¿Dónde estás mirando? No, no sé. ¿YouTube, te has mareado ya? Es Porque yo ahora llego, ¿eh? un misterio. ¿Y esto qué es? No sé, una rampa. Uy, he perdido una. Uy. ¿Qué secretos se esconden Vale, en eso es un la. banco. En lo contrario a la No, oscuridad? mira, esto es muy importante. Hay que un equilibrio entre manchar cosas y dejarlas sin manchar. Pues si lo pones todo negro, vemos exactamente lo mismo que si está todo blanco. Me Así que distribuye. siento en un banco. Bueno, bien, pues esto es un barril y eso es un banco y. ¡Pero que no le eches tinta a la cosa que vemos porque dejamos de verlas! Mira, hay cosas. Bueno, pues como sigas echando tinta, va a dejar de verlas en 0,3 No, están segundos. ahí. Que no las veamos no significa que no estén. El gato de Schrödinger es una tontería muy grande. Mira, Y perdona. Schrödinger también lo Teniendo en cuenta que decía. estamos hablando de un videojuego que es un medio visual y no de la realidad, sino de No. representaciones tridimensionales de objetos que no existen, voy a decir que si no los vemos, no están. Yo no veía, o sea, yo no veo el suelo, pero está, porque si no me caería.
Si cierras los ojos no significa que las cosas no estén. Cuando un árbol cae al suelo, hace ruido. Lo que pasa es que no hay nadie para recibir ese ruido con las orejas. Pero si no hay nadie para recibir ese ruido, ¿se considera ruido? Sí. No. Porque hay ondas sonoras. El ruido son las ondas sonoras. Y lo que nosotros recibimos es lo que oímos. Pero el ruido existe porque esas ondas existen. Pero si no hay nadie para percibir esas ondas sonoras... Las ondas sonoras siguen existiendo. Pero no hay nadie para percibirlas. ¿Y qué? Eso es muy egocéntrico. Mira, huellas de pato. Los filósofos son unos egocéntricos. Eso sí, pero hay unas huellas de pato. El mundo no necesita ser percibido para existir. El mundo puede existir. Eso es verdad. Independientemente de nuestros penes. Para existir. Nuestros ombligos. Yo lo espero. Para ser todavía un poco menos patriarcado. Transfugo. Bueno, a ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hasta aquí no paso. Oye, no hemos comentado las huellas de pato. Estábamos muy ocupados filosofando. Me parece que estuviéramos cortando madera en el Spiritfarer. Mira, las huellas de pato. ¿Tú crees que...? He oído un pato. ¿Crees que pueden estar relacionadas las dos cosas? Bueno. Es un pato que siente cuando pisamos sus pisadas y hace... ¡Ah! ¡Mis pisadas! ¡Hijos de puta! Y sí, cuando... sabemos que un swan no es un pato. Nos da igual. ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Wow, un pez! ¡Un pez! Loch. Ya no hay pez. ¡Ay, qué bonito, qué bien! Ah. Menos bonito, menos bien. ¿Cómo ha salpicado la tinta en el agua? ¿Cómo no ha manchado la tinta del agua? Otro. ¡Que se lo ha comido! ¡Ah! ¡Que se ha comido la bola! ¡Fascinante! Estamos matando peces. No, el pez ha suicidado, que es distinto. No vamos a entrar ahora en la filosofía de quién es el responsable. Mira, más huellas de pato. Peces, dejadlo ya. Pero deja muerte rápido. No. Mira, otro banco. Hemos vuelto al principio. Magnífico. Bien. ¿No? Bien, he encontrado un camino. Vale. Gracias, pato, por ayudar. Ahí. Vale, estamos dejando el jardín. He hecho un cirio. No, técnicamente estamos haciendo que el jardín exista según tus ideas de que se necesita percibir las cosas pues para que existan. Pues menuda putada le estamos haciendo al jardín. Eso es verdad. Podría no existir y estar más a gusto con arbusto. Ah, ya no hay huellas. ¿Ahí el niño ha saltado o se ha matado? No, he saltado yo porque estoy en plan, ¿aquí me puedo caer a la una? No me puedo caer a la una. Ah, vale, estamos a salvo porque somos niños y no podemos morir. Bueno. ¿Que no te gusta mi lógica? No, me gusta la... O sea, me gusta... ¡Ah, qué guay! ¡Se ve todo el jardín! Coño, esto es verdad. Todo lo que hemos hecho ahí. Está muy lejos. El pez de las narices. Ese pez tiene hambre. El pez está en plan de... ¡No he comido nada en 6 semanas! Joder. Esto es mucho para un pez. Sí, sí lo es, ¿eh? Punk. Ay, me acerqué a lo que esperaba. Más escalera. Bueno, eso sí que está un poco más lejos de lo que... Sí, esto creo que es el otro lado de la escalera. La escalera, tiene sentido. Sí. Uy, ¿cómo estamos dejando el castillo o la mansión o la cosa esta? Escúchame, pero despacito, ¿eh? Mejor. No. Ya he perdido la paciencia. Uy. Eso no es un pato. Me he cargado una puerta. Porque tiene el bigote del señor Pringles. Y del señor Monopoly. A ti. No lo sé, tiene ojitos. Oye, no puedo ensuciar la corona. Eso le pasa a los actos de la corona, que no pueden ensuciar la corona. Tampoco puedo ensuciarle los ojos a la... Ahí no voy a entrar porque me cierran la cuenta. Iba a decir, la cuenta es mía, pero no, es verdad que es cooperativista y esas cosas. Efectivamente. Uy, bueno. Pero ¿qué hemos dicho de echarle negro a todo? Si nos ponemos de perfil vemos que tiene perillica. Tiene morritos. Es verdad. ¡Qué morritos! Quería que era el bigote, pero no. Parece un 3. Ah. He tenido que pensar cómo es un 3. Un 3 es este número que va después del 2, antes del 4.
Es un número primo. Es relativamente útil para muchas cosas, como por ejemplo la regla de tres. Los tresillos. El tricicla. El tricicla. Y para nada más cosas, ya sabes, para eso sirve el 3. Son esas cosas. El set 3 sirve para 3 cosas, es práctico. Estoy ocupado creando la creación. Vale. Uy. Uy, mira. ¡Eh, un globo! ¿Qué? Te has echado para atrás y más para atrás. Va, échate para atrás, ¿qué para atrás? Para atrás. No puedo, hay una pared. Y ahora un poquito hacia allá. Había un globo, lo juro. Lo he visto. Ay. Bueno. Ligeramente lejos. Bueno, pero está. Sí, sí, tengámoslo en cuenta. Porque los globos son cosas que necesitamos para cosas. Bueno, son rojos contra todo el resto blanco. Son importantes por el mero hecho de tener color. Eso es verdad. Como la corona. Bueno. Esta corona. Esta no la corona en general. Corona. No el concepto de las coronas. Si me pregunto si hay. Porque como haya globos blancos, va a ser la risa. Pero esto, que, o sea... ¿Qué? No, que estoy intentando entender. ¿Es un patio y un andamio? Estarán de obras. Bueno, bueno, ahora mismo de obras están seguro, porque van a tener que rascar una cantidad de pintura. Ah. Las ventanas no. Las ventanas son coronas, claro. Entiendo la relación. Esos son patas de pato. 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 Ganso. Está muy lejos. Entonces lo llamamos ganso, de verdad. No, ¿tú nunca has jugado a pato, 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 ganso? ¿Qué? No, de hecho tampoco sería un ganso. Pues ahora es una oca, no un ganso, ¿no? Sí. Digo, pato. Sí, tres patos. ¿Dónde está el andamio? Había una rampa en algún sitio. Ahí. ¿Cómo subo? Aquí está. Hay que avanzar en este juego. Que nos quedamos... Ah. Iba a hacer algún juego de palabras con pato, pero me sale aplatanado a patanado. Con oca, con oca. ¿Hemos matado a alguien? ¿Un pato invisible? Por cierto, he pasado un poco de puntillas por encima de apatanado, pero apatanado me parece bastante maravilloso. Yo lo usaría. ¿Para? En general. ¡Uy! El pez. Y el jardín. ¡Qué bonita! Madre mía, es que... Pero esto lo estamos haciendo, se supone, con el pincel de plata de nuestra madre, o sea... Es un pincel que dispara, hace así, chu, chu, chu. ¿Dónde coño sale esta valla? Me encanta el concepto del... Bueno, modeladores 3D, nos vais a modelar todo esto y le vamos a poner una textura blanca y nadie lo va a ver nunca. Peño. Llevo 3 días modelando esta estatua. Pues va a ser blanca. Va a ser blanca. Sobre fondo blanco. Como los subtítulos de algunas series. Ah, muy importante. Unos genios son los que ponen los colores de los subtítulos. Blanco sobre fondo blanco. Eso entrena la vista. Sí. Ah, una ventana. Ni más, digo, porque esa pared te ha hecho un rejecte. Bonk. Bonk. No te vas a manchar la cara. No, no, no hay manera, ¿eh? No viene. Bueno, no hay manera, no lo sabes. Es que igual eres ahora mismo por... No, siempre, o sea, nunca viene al centro de la cámara. O sea, que sí, que igual tengo los pies y los pantalones llenitos de pintura negra. Igual pareces, vamos, el sobaco de un grillo. Punk. Ya está, ya se ve, ya se ve, ya se aprecia. Pero poco. Está el globo. No era un pato. Ni una oca ni un ganso. Punk. ¿Sí? Sí, de ahí hemos venido, ¿sí? Es que igual se nota un poco por dónde hemos pasado. Llámame loca. Qué sospecho que nos estamos dejando los globos. Globo. Volveremos a por vosotros, globos. A esa pared no le mola que la manches. Estas ventanas escondidas. Las ventanas ocultas. Bonch. Que esconden gallinas. Bueno. ¿Ya por aquí puedes pasar? No. No, por. Ah, pues sí. ¿Sí puedo? No, está muy alto.
Igual puedo subirme a algún sitio. Qué guapo, tío. ¿Puedo subirme a esto? ¿Puedo subirme? No me puedo. No me puedo subir a la gallina. Creo que te acabas de perder todos los dientes, pero no te preocupes, eres un niño y son de leche. Sí, volverán a crecer. Mm. Uy. Uy. ¿Qué es eso? What this? ¿Es una mano? Una mano con un anillo y un muslo de pollo. Pues el pollo este, pues ahora es un muslo. ¿De pollo o de pato? No distingo esas cosas. ¿Hay algo por aquí? ¿Algo por aquí? ¡Algo por aquí! ¡Dame algo! Bueno, ¡give me your secrets! Te ha dado un objetivo claro y lo estás ignorando. ¿Cuál es mi objetivo claro? ¿Encontrar el pato? Globo. Ah. No, al pato por mí como si le operan y no le cosen. Está ¿no? ligeramente lejos ese globo. ¿Eso qué es? ¿Es un lobo? No, no es un lobo. Es un cerdo. Es un cerdito. Cerdito. ¡Es un cerdito! Cerdito con cola. Magnífico. Excelente. Yo incluso diría más. ¿Y eso? ¿Qué has dicho? ¿Magnífico y excelente? Sí. No se me ocurren más cosas. Solo hay esas. ¿Un unicornio? Ni espectacular, ni colosal, ni brillante. Un unicornio Pegaso. Un unicornio que ha hecho croink, como si fuera un cerdito. Creo que ha hecho croink. Y esto no estamos comentando, pero esto es una especie de casa con jardín, lago y una colección de estatuas un poquito absurdas, ¿o? Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo no tendría nada en contra de las estatuas de animales varios, porque bueno, mira, el furrismo existe, yo que sé, déjales. Pero la mano agarrando un muslito. Oye, para los kings, cada uno los suyos. Ahí hay una ventana. Ah, mira, globo. Uy. Globo. Un poquito más. Está un poquito más alto de lo que parece. Petecico. Bueno, creo que es una escalera. ¿Te acuerdas? Pero si paso por debajo, un puente. Un túnel, incluso. Creo que estás equivocado, pero no sé muy bien cómo iba a ser contrario. Eso significa que tengo razón. Bueno, sí, lo dice la ley. La patoinstitución. Me estoy esforzando. Sí, te estás esforzando, sí. Teníamos una escalera barra túnel barra puente y ahora lo que tenemos es una vergüenza. Yo estoy haciendo esto por respeto al modelador 3D que hizo un montón de cajas y barriles y estamos que no los podemos ni ver. Ya, pero es que yo ni no ver. No sé ni dónde está la... ¿Dónde está la escalera? ¿Qué es eso? Esto es el cerdo. Pero escúchame... Tenemos el muslo de pollo con el pollo, tenemos el... ¿Jamón? Algo de cerdo con el cerdo y me pregunto cómo se van a comer al Pegaso. Me he caído en algo. ¿Te has caído a qué? ¿Qué es esto? Ah, ¿hay un escalón? Un escalón. Hablando de escalones, deberíamos ir a la escalera. Ah, que está ahí la escalera. Sí. Siempre ha estado ahí. ¿Y ahí también? ¿Y el globo a la izquierda? No. Globo. Globo. Bien hecho, puedes usar globos para comprar en el menú juguetes. ¿Y eso qué es? Menú juguetes. Menú juguetes. Radar de globos. Un radar que se enciende al acercarte a un globo. Se desbloquea al terminar la partida. Pues ahí estamos jodidos. Pues ¿y para qué me lo pones lo primero? Cuando te pasas el juego, desbloqueas eso, entonces vuelves a jugar al juego y puedes encontrar todos los globos. ¿Pero para qué me lo pones lo primero? Para que veas tu futuro. Borra la pintura de más elementos de tus creaciones. Borradores y modelos para crear el aspecto del juego. O sea, que bueno, dispara constantemente bolas de pintura. Yo quiero esto. Pues algo. Abre todos los niveles del juego. Se accede por lo menos capítulos. Fusil francotirador. Dispara bolas con precisión letal. Bueno, no. Lo cierto es que dispara en línea recta. A veces. Se activa pulsando Y. Se desbloquea al encontrar todos los globos. También lo quieres para no separar. Una vez tienes todos los globos, ¿para qué quieres disparar? Porque eres un niño con un fusil francotirador, que es algo sanísimo. Posa las bolas en el aire. Útil para lanzar muchísimas bolas de golpe y causar el caos. Comprar. Ah, bueno. Y... Uy. A ver. Esto era así. No, ¿cómo era? A ver, ¿cómo se activa esto?
me acuerdo cómo se activa esto. Ah, aquí arriba. ¿Y todas esas cosas amarillas? ¿No las queremos ver? Es guay. ¿Qué cosas amarillas? Pues no sé, todas. No hemos llegado todavía. Está lejos. Eso es una E. Pues efectivamente es la letra E. Muy bien, Epi. Es una E amarilla. Ok, Blas. Esa escalera está rota. Ah, o sea que era una escalera incorrecta. Sí, eso parece. Sí, me esconden globos. Sí, ¿verdad? Sí, me estáis escondiendo globos. Huele un poco a ocultación de globo. Eso es un hipopótamo. Sí. Un hipopótamo con corona. Pero no corona dorada. Ah, ¿es una velada crítica a la monarquía? Es posible. Porque me parece un poco feo para el pobre hipopótamo. No. Que aparte de ser una criatura monstruosa y peligrosísima, no le ha hecho ninguna desgracia a nadie. Te he atrapado. En esta vida. Y en concreto en esta habitación conmigo. Bueno, hay una puerta ahí, me puedo ir cuando quiera. Eso crees tú. A ver, pues por aquí no. Pues a seguir las pisadas del pato. Honk. Las patosadas. Honk. ¿Y esto? Pues una puerta. Ah. Pero está cerrada. Very cerrada. La E. ¿Y pisaditas de pato? Pero primero la E. Ah. El rey era joven, arrogante y tenía un gran talento. Creía que no existía color suficientemente bueno para su jardín, así que lo dejó en blanco. Vale. Bien. Mientras pensaba cómo crear colores nuevos, su reino comenzó a atraer a colonizadores y el rey tuvo que afrontar problemas mayores. ¿Era un rey obsesionado por el blanco y las cosas blancas? ¿Y le colonizaron? Normalmente no funciona así. Me gusta ver que sigue habiendo mucha gente que no sabe cómo funcionan los reinos. La idealización de los reinos fuera de sitios donde hay reyes es flipante. Los reyes no, los reyes en los cuentos no son reyes, son criaturas mágicas que tienen una corona y viven en un sitio. Es verdad. Oh, qué guay. Destrucción. Fuego. Pata pasa por aquí, yo también. Nada, pero ahí ya es pared, o sea, es que como que era pared. Pero no sé, las tareas hecho no le han puesto el mortero. Puede ser. Y esto es un jardín entonces. Y todas esas estatuas eran del rey. O sea, en propiedad del rey, no del rey. El rey no es un unicornio. Claro, por eso he dicho que eran del rey, de que pertenecían al rey. Pero del rey también había una estatua del rey en plan su cara. Es que él puede ser de las dos cosas. Sí, pero también podría ser de la que yo he dicho y no hace falta corregirlo. Es verdad. Pero de ser pejiguero lo llevo en... Diría la sangre, pero realmente eso sería como meterse con mis padres, ¿no? No tenía ninguna culpa en esto. ¡Oño, un globo! ¡Globo! Pero un globo, globo grande. ¡Globo! ¡No quiero! ¡Globo! ¡Globo! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡El pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Hijo puta! ¡No huyas! ¡Desgraciado! ¿Por qué odio al pato? El pato no me ha hecho nada. Hombre, no sé, ahora mismo nos acaba de tirar por un agujero. No, nos hemos tirado nosotros. No, nos hemos tirado nosotros. Claramente no queríamos saltar. Si no queríamos saltar, no nos hemos tirado nosotros. Venimos de arriba, porque arriba hay manchita. Ah, o sea, que nos hemos caído aquí y algo ha puesto una reja. Nos han rejado. Sí, sí, yo creo que ha sido el pato. Maldito pato, ahora tengo motivos para odiarte. Algo antes que te odiaba sin motivo. Todo está justificado. Parte 2. Atalaya. Hasta la más allá. Este juego está doblado, pero nos da igual. No nos importa. No nos afecta. De hecho, cuando hable la chica, cállala. No puedo. Sí, hombre, sí puedes. Puedes quitar el sonido del juego para el ratito que habla la chica y ya está. Eso es verdad, o sea, quitamos también la musiquita, pero como vamos hasta nosotros hablando por encima, pues da igual. Efectivamente, chica que dobla el juego, tienes nuestros respetos, sí. Pero no nuestra atención. No. Uy, sí. ¿Y este sofá? Pues no sé, pero voy a usar.
Me siento. Uah, pues sí te puedes sentar. Bueno, es que estoy de pie encima. Eres un niño pequeño, es lo mismo de estar de pie que estar sentado. Es verdad. Uy, este está tumbado. Pues siéntate también, uy, ¿no? ¿Eso? Oye. Esto es un bujero. ¿Eso es para que saltes? Bueno, espero que no, soy un niño, soy de goma, pero no tanto. ¿Pero por qué quieren matarte de esta manera? ¿Es eso? ¿Es bueno, una maza? ¿Con pinchos? ¿Lucero del Alba se llamaba esta mierda? Sí. Pues no sé, es muy de un sitio donde tiene que estar un niño, sí. Qué oscuro y siniestro propósito. Muy oscuro está quedando, sí. Hombre, y más oscuro va a quedar como los frenes un poquito. Unas escaleras. ¿Esto por qué está ya guarrísimo si no acabamos de llegar? ¿Unas teteras? ¿Unas tazas? ¿Unas ollas? Oye, porque esto está guarro, ¿eh? No sé, el pato ha venido por aquí. Salta. ¿El pato ha subido? ¿Pero qué está pasando? Esa puerta es esta puerta. Estamos en un bucle. Ajá. Espacial, temporal no, espacial. ¿Y el pato quiere que saltemos? Pero si salto acabo en el mismo sitio, ¿no? Ah, mira. Ay, no. Ay. Oye, es verdad que el niño tiene voz. El niño hace ¡ah! ¡Se mata! Estamos todo el rato en el mismo sitio. Creo que sí, pero si salto. ¡Ey! ¡Eran jarrones! ¡Jarrones! Si salto aquí creo que es donde está la... Jarrones de goma, como el niño. Y ¡ajá! ¡Victoria! ¡Victory! Ah, eso explica por qué está todo tan guarrísimo en un sitio en el que acabamos de llegar. Sí, nadie más enguarra las cosas. Uy, sombras. Uy, espera, había algo amarillo en la pared. ¿Eso? Uy. Pues para decorar las puertas. Suspicionante. ¡Oiga! Ah, pues no. Para encerrarnos. Pues no era el pato. Bueno, no era el pato, no lo sabes. No estás mirando al suelo. Igual está en el suelo el pato en plan... cerrando. Pato. Pato, 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 pato. Pato, pato, pato. ¡Gris! Sí, sombras. Lo he dicho hace un segundo. Pero las sombras pueden ser negras. ¡Gris! ¡Una L! Los nuevos súbditos del rey estaban hartos del blanco, hartos de tropezarse, de darse golpes en la espinilla, de no localizar su casa, de darse tremendas hostias, de tener que acabar en una ambulancia, así que empezaron a pintarlo todo, echando a perder el níveo diseño del rey como si fuera esto un monumento de Calatrava cualquiera. Como respuesta, el rey prohibió los pinceles no mágicos y prometió pasarse un mes pintando sombras para el reino. ¿Es nuestro pincel mágico? Tendría sentido. No, de prohibir los pinceles no mágicos. O sea, con un pincel no mágico yo también puedo pintar la pared. Prohíbe que pinten las cosas. Por eso, prohibió los pinceles no mágicos para que no pintaran más las cosas. Y prometió que se pasaría él un mes pintando sombras. Señor, no pinte sombras, deje que la gente pinte su casa del color que quiera. Vale, y como solo existe un pincel mágico, solo él puede tener pinceles. Efectivamente. Que la gente venía a este reino. Igual nacieron ya aquí, no les dejaban. No, no, han dicho que vinieron. Han dicho que los colonizadores. Sí, porque no había nada más, que estaba el rey solo. Ah, calla, que los colonizadores eran nuevos súbditos del rey. Sí, porque así funcionan las colonias. Claramente tú, cuando vas a colonizar algo, llegas y hay un rey y dices, pues ahora soy tu súbdito. Sí, no, Hernán Cortés fue directamente a Moctezuma y le dijo, ¿puestos de secretario tienes? ¿Esto pasó? Sí, sí. Completamente. Sí, totalmente. Ninguna duda. Ninguna duda. ¿Pero para qué vinieron? ¡Uy, vamos a este sitio! ¡Ay, es que me da con la espinilla! ¡Ay, es que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! ¿Para qué vives aquí? ¿Para qué te has quedado? ¿Para qué has venido? Es que igual venían de otro sitio más turbio. De... Venían de... ¿Del Elden Ring? Yo estaba intentando recordar sitios del Papers, Please. Ah, Ascocha. Ascocha. Ascocha, hombre, comparativamente con estar en Ascocha, mucho mejor estar en el vacío existencial de la profunda blancura. ¿Dónde va a parar? ¡Buah! Muchísimo mejor. Mira cómo ha puesto el suelo. No tengo pies.
Mira cómo has puesto el suelo. No tengo pies, estoy flotando. What is this? Un acuario. ¿Un globo? ¿Un globo? Lava. 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 Y mi globo. Y mi globo. ¡Ja! No me lo puedo de creer. Victory for the globo. No me lo puedo de creer. ¡Physics! O sea, no daba un duro por ti, que lo sepas. Gracias. Nada, un placer. ¡Viva! ¡Wow! No, niño, cállate. ¿Tú crees que se hubiera comido nuestro globo? ¿Tú crees que iba a comerse nuestro globo? Creía que había una pared, pero parece que no. Se va. Pues igual sí que iba a comerse el globo. Me alegro de haberlo cogido. Ahora es mío. Uh-huh. Nuestro. En realidad no lo he tocado. Le he dado con una bola. Pero, no. Pero eso pasa a nuestra propiedad. Victoria moral. Sí. Parte 3. Primer castillo. Primer castillo. ¿Primer de cuántos? Pues no sé. Dime. Ya no necesito pintar cosas, realmente. No puedes saltar al agua. Sí, puedo. Creo que no me he muerto, pero casi. Ah. Porque ha tosido. Pero escúchame, sí que había una pared. ¿A dónde ha ido el bicho? Uy, sobrevivido. Bueno, vamos a matar al niño en el capítulo 3 y el niño ya a la barranca. En el capítulo 3 y 1 al mismo tiempo. Aunque yo me atrevo a postular que el niño está muerto. Sí. También te digo que... ¡No es espada! Digo que en general, cada vez que estamos en un sitio que no entiendes cómo funciona, dices, el protagonista está muerto. Pues es que es muy probable. Sí. Pero, ¿y esa espada? No sé. ¿Qué es? Deja de matar al niño. Todo el día matando al niño. Es de goma y flota. ¿Y de flotar? No hay globo. ¿Dónde hay globo? No, he dicho no hay globo. Ah, vale. ¡Globo! ¡Lava! ¿Pero tienes un radar? No. No, el radar no lo puedes comprar hasta que te pases el juego. Digo tú. No el juego, digo tú persona. Tú el Fangor. No, yo he mirado y había rosa. O sea, rosa sobre blanco pues se ve. Ligeramente. Coño, una escalera muy, muy empinada. Parece esto un castillo japonés. ¿Qué? Luego. Ah, vale. Primero esto. ¡Ah! Amazing. No esperaba. Amazing. ¿Qué es aquello? ¿Hay un castillo detrás de la pared? Me he subido otra vez. ¿Dónde estoy? Será el segundo castillo. ¿Con y el hay globo otro gordo? ¿El globo con el que casi nos matamos consiguiendo? No consiguiendo, realmente. Oh. ¿Eso es que han movido el globo de sitio o es que la perspectiva nos ha hecho un poco loco? No, entiendo. Honk. ¿Qué es una puerta eso? Es una columna. Abre la puerta, niño. ¿No es una columna? No sé, niño, creo que más una puerta. Pues igual, una puerta. Niño, usa tu fuerza de niño. Tus increíbles bracitos de niño. Ah, esos mierdas son negras. Y han desaparecido. Ya no existen. Pero eran bien negras de antes. Okay. Nadie nos ha dicho que el rey haya pintado sombras negras. Eso es verdad. ¿Y si los colonizadores eran jarros? ¿Lo has pensado? What is this? Where are we? Mira, el rey. Pues no lo sé, pero intenta no tirar la pintura al cuadro nada más llegar. Quiero ver el cuadro primero y luego ya... Mira, el rey pintando al rey, pintando al rey, pintando a la puta nada. Muy bien. ¿Puedo darle ya al cuadro? Dale ya al cuadro. ¡Ah! Magnífico. No entiendo ya. ¡Pinceles! Igual son mágicos. No. Pues que les jodan. ¡Son ilegales! ¿Qué les jodan? ¡El rey cometiendo actos ilegales! Eso nunca ha pasado. No. ¡Jamás! Ni va a pasar otra vez. Esto parece un plano. ¡Ah! No, no le dispares pintura, por el amor de Dios, te lo pido, no le dispares pintura. Voy a hacer una captura. Vale. ¿Este era el botón de captura de Steam? Este era el botón de captura de Steam. Vale. Captura guardada.
depende de si vamos hacia la cosa cuadrada o venimos de la cosa cuadrada. Tenemos que ir para un lado o para el otro. ¿La cosa cuadrada es esto? Sí. ¿En la firma habrá un secreto? Pues igual sí. ¡Chan, chan! Mira. ¿Tú crees que estos dibujos son de nuestra madre? Porque están acabados. No, son del rey. ¡Un hipopótamo! Un hipopótamo, como lo hemos visto antes, solo que este tiene la corona dorada. Ay, puedes ver la inteligencia en sus ojillos. Porque tiene una inteligencia. La tiene, la que tiene la ves. Eso no es una pupila, es una neurona. Es muy grande, pero está sola. Una única neurona en mitad del cerebro en plan. Pero tiene que ser grande para hacer el esfuerzo de claro, neuronas. Claro, 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 claro. Ah, los jarros son negros porque los pintó a tinta. Es una teoría, es una teoría. Entiendo. Es una teoría. Entiendo. Este castillo no son iguales, ¿no? No. Creo que el de abajo es en el que estamos y el de arriba es al que vamos. Es el primer castillo y este es el 24 castillo. Posiblemente. Castillos. Más jarrón. Ay, nos han cerrado. Pero vamos a ver, ¿qué os pasa, punticos de la ventana? Dejad de cerrarnos. ¿Se puede subir ahí? Pues sí, sí se puede. Escalera. ¿Y eso? Un unicornio. Un pegaso cornio. Unicornio pegaso hada. ¡Ja! Ajá, no lo puedo pintar. Pero lo has intentado. Sí. Claro que lo he intentado. Va de esto el juego. Nah. Oye, y es. ¡Ajá! Uy. Oye. Oye. ¿Qué de oye? Ah, ¡ajá! Sí que es un globo de verdad. Yo pensaba que era una indicación. Porque esto es el jardín, ¿no? Pues sí, podría haber sido que fuera la indicación de ahí hay un globo. Y él le dice, ¡ay, yo qué sé, globo! Bueno, ya no. Ay, pues mira, esta corona no es inmune a la tinta. Bueno. Como la otra, esta es mucho mejor. Ah, creía que esa reja sería algo. Uh-huh, yo también lo he pensado, pero sí. Pero no, porque ya no es. Estamos dejando los libros preciosos. No son libros de verdad. Es una escultura. Una representación tridimensional de un objeto en un videojuego, pero... Vamos a ver. ¡Me voy! Ya no me gusta este sitio. Ya me he olvidado de cómo era el mapa. ¡Oh, una escalera! ¡Qué guay! Ah. Oh. Iba a decir, este laberinto es un poco más grande que el que hemos visto. ¡El puto pato! ¡Pato! ¡Ay, Dios! ¡Qué grima! ¿Qué le...? Está inacabado. Está very inacabado. Pero escúchame, no es que esté inacabado, es que está para hacerle una película de terror. O un videojuego sobre un niño que se pierde. Escucha, ¿este es el laberinto? ¿No será el laberinto del que le hemos buscado ahora? Yo creo que sí. Solo que solo esta parte, porque de la otra ya digo yo que el mapa no cubría toda esta parte. ¿Llegar hasta ahí, supongo? Supongo, la puerta está rota. Mejor, así no tenemos que abrirla con nuestra fuerza de niño. Parece que salimos esto es lo del cuadrado. Esto es lo sí. cuadrado. Y vamos... Ah, claro, porque ahí dentro va a ser un... Las sombras van a ser distintas de como las vemos aquí, ¿sabes? Es difícil guiarse. Supongo, porque si no lo que hay que hacer es salir... O sea, es ir por aquí, ir ¿verdad? A la izquierda y a la derecha, sí, bueno, venga. Podemos volver... Ah, no nos han cerrado porque no hay puerta. Es más difícil cerrar. Está mirado por un espejo esto. Pero esto dice que vayamos por otro camino. Fíjate que podríamos ir a la izquierda... Porque sí. podríamos, pero nos dice que no, que vayamos a la derecha, sí, arriba y a la izquierda. Es que de hecho también es camino. Sí, pero marca uno por algo, supongo. Very suspicious. A la derecha, arriba y a la izquierda. ¿Puedo marcarlo desde arriba? A ver. O sea, por aquí, ¿no? Por aquí. Por ahí. Ah, o sea, tienes que llegar hasta la estatua. Hasta la mano. Y luego ir para allá. Sí. Pues supongo que podremos hacer eso, sí. Mira si puedes disparar desde ahí al camino que podemos hacer. Yep. Chop. Vale. Chop. No, creo que no puedes. Chop. Chop. Uy, casi. Casi. ¡Miu! Casi. No. ¿Qué pasa? ¿Qué lees? Pues escaleras muy altas. Sí. Madre mía, ¿va a hacer el niño unos cuádriceps? ¿Va a dar miedo verle? No me tranques, probablemente en el resto del laberinto estén todos los globos.
No se le puede dar un coleccionable a esta persona. No se le puede dar. Si me da un coleccionable, quiero coleccionarlo. Evidentemente, para eso está. Oye, le hemos roto las rótulas ya. Que no, que es de goma. Vale. He visto una reja, no me fío yo mucho de esta reja. Yo me fío 0 menos 3. ¡Ajá! Pues sí. Pues no me has sorprendido. Me has atrapado, pero no sorprendido. Vale. Bueno, pues hay que ir por aquí. La música no me gusta. Uy. Nada, ¿eh? El laberinto se ve diseñado para ser bonito. Con matices. No para ser práctico, y de hecho no lo era. Familias enteras se perdían durante semanas y el correo tardaba meses en llegar, y a muchos les preocupaba que el tamaño del laberinto pudiese atraer dragones. Al final las protestas eran tales que ni el rey podía ignorarle. Los laberintos no atraen dragones, atraen minotauros. Pero escúchame, el rey se montó este tremendo laberinto. Para que no fueran a visitarle. O sea, él dijo que fue para hacer bonito, pero no era para tocar la moral. Hombre, que no. Con estos súbditos colonizadores, yo también lo habría hecho. Me hallo muy confusa. Y esto es la mano del rey con su pincelito. Este es el pincel mágico, dame el pincel. Así mágico. Tendré dos pinceles. Ah, no puedes pintar. Bueno, no podemos llegar hasta la puerta a ver qué pasa, pero. Y lo de no ver el resto del laberinto me parece bien. Bueno, a ver si te apetece. Yo lo digo porque si nos han marcado un camino será por algo. ¿Desde cuándo no eres para explorar juegos tú? Ay, venga, sal y vete a otro sitio. Esto es avanzar, no queremos avanzarlo. Vale, 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 no, está bien. ¡Globos! ¿Estaré bien? No tengo dónde correr. Por dónde correr es lo que quiero. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo he manchado esto? Esa es una excelente cuestión. Ah, igual desde ahí. Igual intentando darle al pato. Esto. Esto es el laberinto, o sea, te quiero decir, es pared blanca y ya está. Pues sí, o sea, decía, es muy bonito el laberinto, muy bonito, pero si no hay nada. Bueno, el bonito, bonito mis cojones. No hay nada en este laberinto. Bonito el del norte, o sea, ¿sabes? O sea, no. Al menos ponerle más plantitas o algo. No, ponerle algo en general. Un minotauro. Entonces, tú pide para que te lo den. ¿Sería alguien con quien hablar? Lo que sí parece es como que se van limpiando las paredes. Igual. Bueno, sí, supongo. Porque hay cosas... Bueno, no sé, ¿eh? A ver, vamos a pasar por aquí. Sí, supongo, a ver, o sea... No. Asumo que el juego no está optimizado para guardar todas las manchas de pintura. Matices. Bueno, mira cómo extraño es que se quiten de un trocito. Sí. Supongo que cada superficie tiene su propia memoria. Pues quizá. La esquina era sospechosa, pero no es extraña. Nada. Creo que debería estar mirando al cielo realmente. Bueno, estamos por la parte de atrás. Mira, da igual, esto... No, nos pasamos el juego, lo conseguimos al radar y ya volveremos si es que hay más globos o algo. No sé si nos hemos salido de la parte central del laberinto, ¿eh? Sí, nos hemos salido de muchos sitios. Pero este laberinto es... ¡Me voy! ¡Me voy! Este laberinto es una decepción. No hay globos. Es que me ha fascinado lo de... No, el laberinto estaba hecho para ser bonito. Y lo era. Esto es muy subjetivo. ¿Bonito para quién? Pues para el rey. Porque era el único que lo veía o algo, no sé. ¿Bonito para quién? No sé. No es por aquí. No, tienes que ir por la mano. Me he perdido. Hacia la izquierda. Ah, no te has perdido, ¿verdad? Ah, perdón, estabas haciendo el espectáculo y el YouTube. Vale, vale, sí, perdón. Lamento haber dudado de ti. Pues no sé por qué nos hacen pasar. Bueno, pues yo que sé, para el rey, yo que sé, ante esto. Igual tendríamos que haber visto algo y no lo hemos visto. Pues es posible. Nada, a ver, hemos visto el banco. El banquito para sentarse. Ladrillo. Ah, pues sí. Empezamos a tener texturas. No puede ser. Es lo que no tenemos. ¿Qué no tenemos? ¡Globos! ¡Give me globos! ¡Wow! Chisusito. El niño ha opinado, wow.
Vale, espera, antes de hacer el salto de fe. Plop. No, no voy a hacer el salto de fe, que esto sí que me mato. Voy de a hecho, sugerir. No me deja. Voy a sugerir. ¿Y si paramos aquí el capítulo? Nos vamos a comentar la fantástica arquitectura. Hombre, está diseñado para ser bonito y lo es. He absorbido mi bola de pintura. ¡Jesús! ¡El pato! ¡Pato! ¡Y el globo! ¡Pato! ¡Y el globo y el pato! ¡Pato! ¡Ah! Se ha ido otra pequeño vez. Hijo de un chacal. Vale. ¡Ajá! Yes. Vale. Casi cortamos el capítulo antes de conseguir un globo. Casi. Pero no. 5 globos. Esto significa que tenemos 4. Porque hemos gastado uno. Con 3 podríamos comprar algo. Matemáticas, matemáticas. Abre todos los niveles del juego. No, no, no queremos. Matemáticas. Has usado lo de tirar bolas muchas veces, un total de 1. Ahí. Ha sido útil no sé. Un total de 0 veces. Uy, agua. Quiero ver esto. Usa el telescopio con cuadrado. Cuadrado. Detener el tiempo, no. Eso es el pincel. Sí, jur. Pedazo de telescopio. Ajá. Ah, no puedo moverlo, solo puedo. Tan lejos está, pero si lo hemos dejado hacer atrás hace un segundito. Sí, porque hemos salido por esa puerta de ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han teleportado? La perspectiva, yo qué sé. El tema está en que no puedo mover nada. Es gracioso porque el telescopio está mirando para arriba. ¡Un globo! Este... ¿Qué? ¡La madre que los! ¡Globo blanco! ¡Yo sabía! ¿Puedo volver? ¿O me han cerrado? Pues igual sí, a ver. Ya lo siento, sé que quieres parar, pero... Esto no es un camino. Ahí. Las rodillitas. Ah, por aquí venía. Las rodillitas. Este vamos, niño le vamos a dejar vamos. Sin rodillitas. ¡Corre! ¡Corre, niño! ¡Sé que te duelen las rodillas! ¿Dónde está el pincel? Ahí. Y con razón, porque te hemos hecho un Cristo. Sí se va como cayendo la pintura con el tiempo. Sí. Vale. Ahí está, míralo. ¡Míralo! ¡Puñetas! Pues lo vamos a dejar aquí. Menuda movida. Esperamos que os haya gustado este primer capítulo de El Pato Inacabado. Y en algún momento volveremos con él o con el Spiritfarer. Algo haremos, no sé. Ya veremos, según nos vaya apeteciendo tratar con Gwen. Sí. Hasta la próxima. Adiós.